El ratel, que pesa entre 7 y 13 kilogramos. Por muchos es considerado el animal más valiente del mundo, pero hay otro miembro de su misma familia capaz de igualarle en bravura. El glotón es el segundo mustélido en tamaño después de la nutria gigante, otra poderosa especie no temerosa de jaguares. De todos los carnívoros, la familia de los mustélidos es la más diversa y la que contiene el mayor número de especies. Este grupo incluye terrestres, arborícolas, semiacuáticos y totalmente acuáticos, para toda la gama de estilos de vida. El vínculo físico y visible principal son las patas cortas y un cuerpo alargado. Asimismo, todos los mustélidos desarrollan glándulas odoríferas, que generalmente producen un líquido aceitoso y de olor muy fuerte. El también conocido como Wolverine es robusto, fuerte y similar a un oso, tiene pies anchos, patas musculosas e intimidantes garras. Trepan árboles, cuenta con quijadas extremadamente poderosas que pueden triturar la carne congelada, los huesos de un caribú o un cadáver similar en invierno. Aparte de ser carroñero, el glotón también caza. Puede cazar a un caribú, a quien además se le conoce como reno, si parece estar débil o herido. Estos animales, de largas astas, pesan entre 120 y 300 kilos. En general, tales mustélidos se alimentan de diversas fuentes, desde ciervos y liebres a ratones, así como de pájaros, huevos y bayas. Las moras, los arándanos y las fresas son bayas. Se trata entonces de mamíferos omnívoros, aunque la comida vegetariana no constituye gran parte de su dieta. Activos durante todo el año, necesitan mucho espacio, cubren hasta 50 kilómetros al día, aunque otras fuentes dicen que estos solitarios viajan solo 24 kilómetros al día en busca de comida. Su pelaje es largo y tupido, útil para los lugares donde vive, que se localizan en el norte del mundo. El Wolverine, que puede medir más de un metro de longitud y pesar 14 kilogramos, demuestra un coraje que no retrocede ante este oso, por ejemplo, bestia que evidentemente le sobrepasa por mucho en tamaño. Igualmente, el mustélido tenaz, la fiera de temer, le da batalla a un ejemplar de lobo. Se aferra demostrando que está más cerca de sobrevivir por esa gran conducta luchadora. Los grandes felinos tampoco le detienen. Aquí le roba la comida a nada más y nada menos que a un puma. Si puede con un oso y un lobo, ¿por qué no con el apodado león americano? Félix capaz de pesar más que un leopardo. Por supuesto, igualmente pelean entre ellos. Los machos marcan con olor sus territorios que comparten con varias hembras. Ellas, un tercio más pequeñas que los machos, se refugian para dar a luz a dos o tres crías cada final de invierno o a principios de la primavera. Los pequeños pueden vivir con su madre hasta que alcanzan su edad reproductiva alrededor de los 2 años. Actualmente, el estado de conservación del glotón es calificado de menor preocupación, pero su población decrece. Su esperanza de vida salvaje es de 7 a 12 años. Mientras uno lucha contra hienas y leones en África, el otro contra osos y pumas en el norte. Así es Wolverine, el otro animal más valiente del mundo.